cuestión de que lo que tienes, asignado los recursos, tienen otros intereses. Y entonces no les importa lo que no están. Pero la nueva pregunta, porque están acá ellos. Desde luego, se puede consultar. Es importante. Porque aquí nosotros no vamos a decir que, ¿cuál es la prioridad de la familia? Si no están convivientes, ¿qué es lo que debería tener el Estado? Entonces, tenemos unas estadísticas que nosotros nos podrían sentar a decir. Lo que necesitamos es lo que la estadística dice, pero resulta que la estadística no está planteando algo que hay de fondo, que es que la dirección del Estado está mal. Entonces, porque faltan elementos como para que fijan efectivamente con mayor efectividad las políticas, que falta la voluntad, la autenticidad, la sinceridad. Ahora bien, yo pienso las cosas en el que me quedo. Al principio lo dijeron, es participativo, pero por favor, digamos que la dinámica sea participativa. Porque si vamos a responder una serie de conferencias, vamos a estar entendiendo que para que nos invita, si se necesita el conocimiento de los participantes, si no hay que hablar, ¿cómo se hace la cosa? Bueno, me informan que van a responder las preguntas antes de salir al break. Para continuar con esta agenda académica, quiero invitar al doctor Roberto Lunes. Ah, no, perdón, Leonardo Cubillos, médico psiquiatra. Él nos contará sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y su relación con la salud mental. Bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Salud, al Gobierno de Colombia y al Banco Mundial. ¿Nos escucha atrás? ¿Me dicen? Ok, voy a hablar un poco más duro. Muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado en el día de hoy, al Gobierno de Colombia, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Salud y al Banco Mundial. Una gratitud especial a todos los individuos y las organizaciones que están trabajando en los temas de salud mental en Colombia y en todas las regiones de Colombia. Hace unas semanas, cuando me invitaron a participar de la reunión de hoy y de la reunión participativa y pública de mañana, lo primero que pensé fue trabajar el tema de la importancia de integrar la salud mental en los servicios de atención primaria y salud comunitaria. Es decir, exponer la tesis de por qué es importante prestar servicios de salud mental insisto una vez más, en los centros de atención primaria de salud física y en la salud comunitaria. Sin embargo, cuando revisé la evidencia, y además cuando hablé con diferentes actores colombianos, actores públicos como el Ministerio de Salud o el Departamento Nacional de Planeación y algunas entidades territoriales. Y además, cuando hablé con aseguradores del régimen contributivo y el régimen subsidiado, algunos en ASEMI, Gestar Salud, en Asocajas, también cuando hablé con instituciones prestadoras, me di cuenta que el discurso de la integración ya estaba muy apropiado en los diferentes actores del país. Y muchos actores ya habían reconocido la importancia de empezar a integrar la salud mental en los servicios de atención física. Que desde la política pública, como lo mencionó el Ministerio hace un minuto y como lo mencionó el DNP también, ya existe ese lineamiento y que actores, por ejemplo, en Caldas, o por ejemplo, la entidad territorial, el departamento de Caldas, o entidades aseguradoras como Compensar o como Sura, ya tienen esos modelos. De tal suerte que venir a compartir la importancia de la integración ya es un tema que, de alguna manera, Colombia ha trascendido. Y hablando con diferentes actores, uno de los puntos más críticos que pudimos identificar es cómo seguimos avanzando en los temas de integración, cómo empezamos a aprender que la integración es un reto que se trabaja día a día y cómo podemos generar un proceso de mejoramiento continuo para seguir mejorando en los niveles de integración. Entonces, lo que quiero presentar en este diálogo es cómo seguir avanzando en los modelos
de integración de las enfermedades crónicas no transmisibles, entendiendo que en muchos contextos la salud mental o la gama de enfermedades de salud mental hacen parte de la familia de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, cuando aquí digo enfermedades crónicas no transmisibles, inherentemente estoy diciendo enfermedades de salud mental más algunas otras. Entonces, pensemos en un paciente ejemplo. Pensemos en el señor Martínez. El señor Martínez vive en Villavicencio, tiene 60 años, está un poco obeso y hace 15 años le detectaron diabetes mellitus. El señor Martínez toma medicamentos orales para la diabetes, pero además usa insulina. Durante los últimos 6 meses, él ha venido a consulta con su médico de familia o su médico primario y le han encontrado que él, señor Martínez, ya empieza a tener falla renal. Todavía no afecta su calidad de vida, todavía su volumen urinario es normal, todavía no tiene síntomas clínicos, pero ya su función renal empieza a bajar. Su corazón también empieza a fallar, ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y el señor Martínez no ha notado ninguna de estas dos condiciones, pero ya su médico las detectó. Entonces, el señor Martínez no solamente tiene diabetes mellitus, sino tiene enfermedad renal crónica y tiene enfermedad cardiovascular. Muchos de estos pacientes, y específicamente el señor Martínez, empezó a fumar cuando fumar era de moda, cuando uno conseguía más mujeres si fumaba, cuando era bonito, cuando era elegante. El señor Martínez dejó de fumar hace 10 años, pero acumuló 30 años de consumo de tabaco. Y sus pulmones también ya lo empiezan a sentir. Él tiene una cuarta condición crónica. Tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Afortunadamente, el señor Martínez trabaja y viene trabajando en la misma empresa cerca de 20 años y tiene un buen rendimiento profesional. Sin embargo, el señor Martínez le dice a su médico: cada día me cuesta más salir de la cama. No tengo energía, me siento cansado, realmente no tengo motivación y cuando estoy en el trabajo no tengo mucha concentración. Yo creo que no me siento bien. El médico le pregunta: ¿se siente alicaído? ¿Se siente desganado? Y él le dice: sí, realmente la depresión, el tener que usar medicamentos todos los días, el tener que inyectarme, me tiene muy triste, me tiene muy cansado. El médico le contesta: yo creo que usted probablemente tiene también depresión. Entonces el señor Martínez no solamente tiene diabetes, sino que tiene POC, tiene enfermedad cardiovascular, tiene enfermedad renal crónica y tiene depresión. Yo les pregunto, ¿conocemos casos como el señor Martínez en nuestras familias o en nuestros pacientes o en nuestras comunidades? Muchos, muchos. Y veo caras y veo que la gente dijo, son muchísimos. Y ese es el caso que presentaba tanto el Banco Mundial como el DNP como el Ministerio. Colombia tiene muchos pacientes con comorbilidades. ¿Cuál vale la pena tratar primero en el caso del señor Martínez? ¿Cuál de estas 5 condiciones clínicas? ¿La depresión? ¿Cuál? Tú dices enfermedades físicas, atrás dicen depresión. La tesis que vengo a presentar es que no hay ninguna condición que sea prioritaria sobre las otras. Que el señor Martínez tenemos que verlo como un todo y tenemos que trabajar sobre estas 5 condiciones clínicas. ¿Cómo se pasa así? ¿Qué es lo que presenta esta diapositiva? La evidencia científica muestra que el camino por el que ha venido trabajando Colombia es el correcto, que la integración tiene evidencia de efectividad clínica. Este es un estudio que hizo una organización privada de consultoría que es McKinsey, y ellos revisaron 34 revisiones sistemáticas que en total agrupan varios cientos de estudios clínicos y lo que preguntaban es si en los casos de pacientes con diabetes mellitus vale la pena integrar los servicios de salud de diabetes con las otras comorbilidades. Y lo que ellos buscaron era comparar los resultados clínicos y de costos entre aquellos pacientes que recibieron atención integrada versus aquellos que recibieron atención no integrada. Y los resultados son evidentes a los ojos. Esto es un metaanálisis y esta es la línea
roja que representa el centro de metaanálisis. Si los puntos de este cuadro están perdón, en la línea roja, quiere decir que no hay diferencia entre atención integrada versus no integrada. Si los puntos mayoritariamente se encuentran a la derecha de la línea roja, quiere decir que favorece la atención no integrada. Pero si los puntos se encuentran a la izquierda de la línea roja, quiere decir que se favorece, que hay mejor evidencia de resultados en los casos de integración, en los casos de atención integrada para pacientes de diabetes mellitus. Y vemos que en esta gráfica casi todos los puntos y los intervalos de confianza están a la izquierda. Y los resultados que ellos encontraron cuando los cuantificaron son absolutamente maravillosos. Encontraron que en los casos de atención integrada para pacientes con diabetes mellitus, incluyendo atención integrada de trastornos mentales en pacientes con diabetes mellitus, se lograba reducir la hospitalización hasta un 19%. Imagínense en el caso de Colombia todos los recursos que se podían ahorrar y que se podían reinvertir si pudiéramos ahorrar hospitalizaciones en esta magnitud. Pero en el caso del señor Martínez, imaginémonos cuántos recursos el señor Martínez y su familia se podrían ahorrar en el caso de que él no tuviese que ser hospitalizado. Imagínense los salarios que él podría seguir recibiendo si no tuviese que pasar días y semanas en un hospital. Imagínense la estabilidad laboral que podría tener él y su familia si logramos no solamente reducir hospitalizaciones a nivel sistémico, sino para el señor Martínez. Y McKinsey también encontró que este indicador clínico, que es un indicador de severidad y de estabilidad de la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, también se reducía en los casos de integración para la diabetes mellitus. Como ya lo dijo el DNP y lo dijo el Ministerio, los pacientes con una enfermedad crónica no transmisible tienden a sufrir de otras enfermedades crónicas no transmisibles y son las comorbilidades. Y estos son tres casos. Al final de la presentación, estas son las referencias para quienes quieran leer esos estudios. En Estados Unidos, la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tienen al menos una comorbilidad, hasta el 40%, como el señor Martínez, tienen 3 o 4 o más morbilidades. En Australia, los pacientes que tienen artritis degenerativa, en la mitad de los casos más o menos tienen también hipertensión, en el 20% de los casos tienen enfermedades cardíacas y en el 14% tienen diabetes. Y de manera no sorprendente, se estima que hasta el 42% de los pacientes con diabetes mellitus tienen depresión mayor o síntomas depresivos. Y podríamos poner aquí una serie más larga de casos, pero el punto es simple. El señor Martínez, y ustedes lo dijeron cuando les preguntábamos si conocen casos como ese, el señor Martínez, tanto en Colombia como en el mundo, no son una excepción. Ya no tenemos pacientes exclusivamente con una condición, tenemos pacientes con muchas condiciones y el sistema de salud, como en el caso de Colombia, debe adaptarse a esas nuevas necesidades. Pero otros sistemas de salud también se encuentran enfrentando la misma realidad y también se encuentran avanzando en el camino de la integración. La Unión Europea, que es el caso que quiero desarrollar de aquí al final de la presentación, ha encontrado y ha priorizado 5 grupos de enfermedades crónicas no transmisibles en cuanto a estos grupos tienen las mayores tasas de impacto en la carga de enfermedad. Son salud mental, cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias. Y los priorizaron porque tienen el 86% de las muertes, el 77% de la carga de enfermedad y hay datos económicos también usó la Unión Europea, en la línea de lo que decía Roberto del Banco Mundial, del impacto que tiene en la sociedad. Y la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, pero también otros estudios con fondos de la Organización Mundial de la Salud, ha venido desarrollando modelos basados en evidencia para detectar cuáles son esas intervenciones que tienen razón científica y prueba científica para avanzar en la integración de las enfermedades crónicas no transmisibles. Colombia ha hecho recientes avances en el sistema general de seguridad social que ya tiene 20 años. Tenemos, estos que están acá, estas son diapositivas del ministerio, se han mejores resultados en salud, hay mejoramiento de gobierno, hay mejor inversión en hospitales públicos, hay un mayor aseguramiento y cobertura universal en salud y persisten dificultades. Y uno de los puntos importantes que persisten de dificultades es, por supuesto, la desintegración y la atención. Pero esto señala un hito importante en la política pública de Colombia que la pone, diría yo, en un lugar importante frente a otros sistemas de salud, y es que hay un reconocimiento de las autoridades públicas de que la integración en salud es una necesidad
y hay esa voluntad política de avanzar en ello. Mientras en la Unión Europea también lo hay, en muchos países de ingreso medio y de ingreso bajo no existe aún ese reconocimiento de la autoridad sanitaria o de las políticas públicas. Así que ese reconocimiento marca un paso muy importante para Colombia. Estas son las 16 líneas de atención o los 16 grupos de atención que se priorizaron por el Ministerio de Salud en el MIAS para avanzar en las líneas de atención integrada. La razón por las que están acá es porque tenemos más o menos las mismas líneas que priorizó la Unión Europea. Tenemos enfermedad cardiovascular aterogénica, salud mental, que Colombia dividió en sustancias psicoactivas y trastornos de salud mental, y enfermedades respiratorias crónicas. Se me olvidó aquí señalar cáncer, que también lo priorizó la Unión Europea. Entonces, miren que vamos más o menos por la misma línea de lo que tienen algunos países europeos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Europa para avanzar en la integración? Este es uno de los ejemplos que más me llamó la atención, que creo que vale la pena estudiar más a fondo, que es el proyecto Integrate. El proyecto Integrate lo que busca es identificar lecciones aprendidas basadas en la evidencia y transformarlas en recomendaciones para los formuladores de política pública, ministerios de salud, Departamento Nacional de Planeación, entidades territoriales, pero también para los gerentes de las instituciones sanitarias. Los europeos han tenido una visión muy clara de decir, la integración no es solamente una política pública, sino que es una política de gestión organizacional al interior de cada una de las empresas, sea ya aseguradoras o sea ya de las empresas prestadoras. Y el proyecto Integrate quiere destilar esas lecciones y ponerlas como formulaciones de política organizacional o pública. Y se han enfocado en cuatro áreas: salud mental, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus y condiciones geriátricas. La definición que el proyecto Integrate usa es una definición similar a la que tiene Colombia, que se basa en la definición de la Organización Mundial de la Salud, y resalto dos puntos, que son el de gestión y el de acuerdos, de que la integración debe basarse en las necesidades del paciente. Me voy a permitir leer esto, porque creo que es importante para la parte final de la presentación. La gestión y prestación de resultados de servicios de salud de forma tal que las personas reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo de su vida. Esta es una definición larga y de alguna manera compleja de implementar. El proyecto Integrate la destila en dos puntos. Dice, es fundamentalmente la integración un proceso de mejoramiento continuo de la calidad. Y para eso vale la pena estudiar la literatura de business, si se percibe el término, en cuanto a cómo es el mejoramiento continuo de la calidad. Y debe ser netamente un proceso centrado en el paciente, o en el cliente, o en el ciudadano. Y el proyecto Integrate ha encontrado que hay siete líneas que los sistemas de salud europeos o las organizaciones europeas deben tener muy presente para mejorar día a día sus niveles de integración. Y la primera es que deben permanentemente, les ofrezco disculpas a las personas de atrás porque estas letras pequeñas quizás no se ven, pero aquí dice que las organizaciones deben mejorar permanentemente sus alianzas con los pacientes, utilizando instrumentos, por ejemplo, de decisiones clínicas compartidas o de planeación compartida del cuidado. Y a esta línea le llaman cuidado centrado en el paciente. El segundo elemento que ellos recomiendan es que los servicios de salud sean organizados en torno al paciente. No que el paciente se deba mover en torno al servicio de salud, sino al revés. Y para eso hay algunas prácticas que tienen evidencia, como tener un coordinador del cuidado, que en inglés se llama el care coordinator o el care manager, que tenga el paciente un punto único de entrada al sistema, y miren esto que ellos recomiendan, unas rutas integrales, y esto es perfectamente alineado con muchas de las líneas que tiene el Ministerio de Salud. Y a esto le llaman integración clínica. Hacen una tercera recomendación, es que exista una alianza entre los profesionales clínicos para trabajar mancomunadamente, y la instrumentalizan a través de acuerdos colaborativos, que haya un espíritu organizacional de actitud colaborativa y que haya equipos multidisciplinarios en que no necesariamente el médico tenga el rol prominente, sino que sean equipos horizontales de trabajo
y esto le llaman integración profesional. La cuarta recomendación que hacen es que haya alianzas entre diferentes organizaciones para mejorar la prestación de servicios. Sean alianzas entre unidades de primer nivel o sean alianzas entre primero, segundo y tercer nivel. Y que estas alianzas se basen en contratos privados o contratos de alianzas público-privadas que incorporen mediciones de desempeño y esquema de incentivos, y a esto le llaman integración organizacional. Vamos a las tres últimas, la quinta. La quinta recomendación es que exista un esquema de política que promueva la integración, y específicamente un esquema de política pública que promueva la integración. Y aquí es, reitero, uno de los grandes avances que ha hecho Colombia en los años recientes. Tenemos un esquema de política que promueve la integración. Y ellos recomiendan que ese esquema de política incorpore elementos de medición de resultados, pero también mencionan algo que es muy importante, y es que esa política pública cambie los mecanismos de financiación y de pago para sea ya pagar por resultados o incentivar financieramente a aquellos que tengan integración en la prestación. Ellos encontraron que en ausencia de la modificación de los esquemas de financiamiento y pago, la política pública no tenía el suficiente impacto. Eso le llaman integración sistémica. Integración funcional es la capacidad de comunicar y compartir datos en un sistema integrado. Y al fin, después de esta diapositiva viene una diapositiva de tres ejemplos que no voy a explicar, sino los voy a dejar listados para quienes cuando compartan esta diapositiva, esta presentación. Y los tres ejemplos se basan fundamentalmente en cómo tres organizaciones o tres sistemas de salud en tres sitios del mundo diferente han usado los datos y los sistemas de información para avanzar en la integración. Entonces el proyecto Integrate recomienda instrumentos como identificadores únicos de caso, o historias clínicas compartidas, o acceso remoto a historias clínicas compartidas, o uso de tecnologías móviles para la integración, para la salud mental, o para las otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y finalmente, a eso le llaman integración funcional. Y finalmente, que exista un marco común de referencia entre los aliados prestadores de salud. Es decir, que haya un marco filosófico o una visión común hacia dónde todos estén trabajando, una visión a 20, a 30 o a 15 años, dependiendo el caso, y que esta visión genere alianzas entre los actores y mejore los niveles de confianza y de trabajo mancomunado. A eso le llaman integración normativa. Pero una de las lecciones fundamentales del proyecto Integrate y de las recomendaciones es primero que esto es, reitero, un proceso de mejoramiento continuo en el que existe recolección de datos y medición estratégica, recolección de datos, y medición estratégica de lo que se considere que debe ser medido. Una vez se recogen esos datos, que haya un análisis de datos estratégico también, y que una vez se tengan estos dos pasos, se pregunte qué podemos mejorar, y se intente mejorar. Y una vez se mejora, se mida, se analice, se mejore, se mida, se analice y se mejore. Que exista ese ciclo de mejoramiento continuo en el cual no solamente el liderazgo de las autoridades sanitarias nacionales o subnacionales, sino el liderazgo de cada una de las empresas es una definición variable de éxito. Variable no, crítica de éxito. En un documento reciente del Banco Mundial de julio de este año, ellos presentan tres experiencias exitosas en materia de integración, que cuando uno ya las estudia más profundidad, realmente tienen cosas muy valiosas, creo yo, para Colombia. Las vamos a dejar ahí para que puedan ser estudiadas por cada uno de ustedes a fondo. Pero una es en Alemania, no podría yo pronunciar ese nombre en alemán, pero una es en Alemania, y es cómo ellos están usando la información para avanzar estratégicamente en la integración. El segundo caso es en Londres, y es muy importante, creo yo, para ciudades grandes como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, porque es un sistema relativamente más pequeño de salud que lograron avanzar estratégicamente en la integración en escenarios urbanos. Y reitero, eso creo que tiene mucho valor para Colombia. Y el tercero es en Nueva Zelanda, que tienen médicos de cabecera, que tienen un equipo de trabajo multidisciplinario en el cual todos tienen el mismo nivel de liderazgo y de responsabilidad y todos tienen el mismo acceso a la información, es decir, un grupo multidisciplinario de trabajo. Y miren cómo cada uno de estos tres sistemas tienen sistemas de financiación y de organización diferentes, pero todos están avanzando en implementación de la integración. Entonces, algunos puntos que creo que vale la pena resaltar para ya para terminar. Colombia ha hecho avances significativos
en la integración de las enfermedades crónicas no transmisibles. Podríamos resaltar varios de los avances, pero yo quiero resaltar el hecho fundamental de que Colombia, de cara a su misma sociedad y a sus ciudadanos, ha dicho: vamos a poner al paciente en el centro. Y en un rato, en una hora o algo así, Miguel Uribe nos va a avanzar en esa materia. Pero el reto de Colombia y las decisiones de Colombia son compartidas por otros sistemas de salud, como algunos de la Unión Europea, que también están avanzando en la misma dirección. Y la invitación es a aprender con ellos, no es necesariamente a aprender de ellos. Yo creo que Colombia tiene mucho para enseñar también. Es establecer alianzas estratégicas con países de diferente nivel de desarrollo y diferentes latitudes para aprender de retos comunes. Las enfermedades de salud mental pertenecen al grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante hacerlas visibles, tal como hacemos el cáncer visible, pero al trabajar en ellas, hacen parte del grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles y debemos integrarlas al mismo nivel y con el mismo nivel de esfuerzo clínico. Y en ese sentido, vale la pena avanzar en la financiación de esos recursos específicamente dedicados a salud mental. Y finalmente, la integración es un proceso de mejoramiento continuo. No solamente es una política pública que nace del ministerio, sino que es un proceso de mejoramiento continuo en el que los pacientes tienen el centro y tienen el deber de manejar y de autogestionar su atención. Las organizaciones prestadoras tienen un rol, las organizaciones aseguradoras también y los reguladores sanitarios nacionales y subnacionales lo tienen, pero cada uno de esos cuatro niveles deben embarcarse en un procesamiento de mejoramiento continuo en el que la información, esos tres aristas de medir, analizar, mejorar, medir, analizar, mejorar, son la variable crítica de éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dos anuncios. El primero, que todas estas intervenciones van a quedar colgadas en la página www.saludderecho.net del Banco Mundial. Por otro lado, un compañero está pasando con unas hojitas para recoger sus preguntas y antes de salir al receso se responderán las preguntas de las tres conferencias. Para dar paso al siguiente punto, queremos invitar al doctor Carlos Gómez Restrepo, médico psiquiatra, director del Estudio Nacional de Salud Mental y actual decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Gómez se encargará de describir los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud Mental, así como las prioridades de salud mental del país. Bienvenido. Bueno, agradezco.